parece un apostadero perfecto. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Un conejo! Seguro que los lugareños se mueven principalmente en bote. Vale, Artyom. Yo subiré ahí mientras tú llevas el bote a la iglesia. Te llamaré cuando esté preparada. Mucha mierda. Parece que te han visto. Artyom, en ese campanario hay una mujer agitando un trapo o algo. Haz el favor de investigarlo. Veo gente en la iglesia. Nadie parece ir armado. Sería mejor un acercamiento abierto. No dispares tú primero, ¿vale? Silantius ya ha empezado el sermón. Entra en el templo y contempla la luz de la verdad. Somos gente pacífica, así que no saques las armas. Y bienvenido. Tampoco somos de aquí. Silantius nos encerró hace un año. Sí, los moradores del puente no hablarán con herejes. Pero yo os contaré lo que he visto aquí durante este año. ¡Ah! ¡Es la guardia del puente! Silantius los engañó como a todos, pero la diferencia es que ellos tienen armas. Corre, ahí abajo hay una salida y un bote en el muelle. También tenemos uno, pero es demasiado pequeño para los tres. Adiós. Tiene razón. Ve al bote, luego te rescataremos.
Ve, Nastia y yo podemos llegar solas al tren. Llevamos tiempo pensando en nuestra fuga. Incluso conseguimos un bote. Pero no teníamos a dónde ir hasta que has aparecido. ¡Ah! Y recoge al tío Crest en el puerto. Intencionalmente. Ha venido en bote durante el sermón. ¿Y entonces qué? Bueno, estaba justo. Como ha dicho el padre Sirantius, el diablo ha enviado a ese hombre. Tal vez debería dejar. Nah, pero hemos visto la rata muerta. ¡Debemos encontrarlo, hijos míos! Como nosotros reforzamos nuestro espíritu. Y castiga a aquellos que consideres íntimos. Pero ¿quién va? Aunque seas un hereje. Alabado sea el pez Zar, aquel que conduce las almas de los fieles hasta las puertas del cielo. Dicen que adoras al diablo. ¿Es cierto? ¿Me enseñarás? Yo sería un buen aprendiz. Muy, muy bueno. Venga, enséñame.
lástima que no pudieras escapar sin derramar sangre. Ahora nos odiarán todavía más. Bueno, Artyom, ya estoy con Katia y Nastia. Nos vemos en la Aurora. Mira el mapa. Puedes ir directamente al tren desde ahí. ¡Por aquí! ¿Ballena? ¡Es descomunal! El viejo me envió como centinela de avanzada y me dijo que me quedara sentado y no actuara pasara lo que pasara. Así que me he limitado a observar desde primera fila. ¡Y joder! ¡No me habéis decepcionado! Este es el regreso de Artyom desde el abismo de la ocupación. ¿Estás vivo? Gracias por la información, Katia. Pero tengo que hacerte una pregunta más. Por supuesto. ¿Qué sabes de las fuerzas de ocupación? Lo siento, creo que... Artyom, deberías hablar primero con el coronel. ¿Así que nunca has visto un ejército extranjero por la zona? No he visto ningún ejército. Pero no hemos estado... ¡Hey, Artyom! ¿Ya has encontrado a las fuerzas de ocupación? Comprendo. Cuando lo hagas, cogerás por el ramo. Artyom, un momento. Gracias, Artyom. De no ser por ti, nunca habríamos escapado de... Estaba muy ocupado. Has hecho un gran trabajo salvándolas, Artyom. Katia nos ha dado información vital. Un mecánico llamado Crest se esconde en el puerto.
Necesitamos su ayuda si queremos arreglar la Aurora en un futuro previsible. Yermak no puede solo con las reparaciones. Así que cuando estés listo, ve al puerto, invita a Kress a unirse a nosotros y regresad lo antes posible. Tenemos que decidir qué hacemos con esos fanáticos del puente. Ahora sabemos a ciencia cierta que el puente funciona. Ellas lo cruzaron el año pasado para llegar aquí. Ahora las cosas están más claras, pero sigue habiendo muchas preguntas. Puede que no haya fuerzas enemigas por aquí. Es probable que solo vigilen las regiones importantes. En todo caso, lo sabremos de primera mano cuando lleguemos a Yamantau. El gobierno de Moscú es en esencia como un ayuntamiento, para que nos hagamos una idea. Así que solo debemos descubrir cómo cruzar el maldito puente. La verdad, no creo que haya por aquí ni un solo hombre de la otra. Salvo yo, claro.
Busca una manera de subir hasta el tejado y te bajaré la grúa. ¡Sube aquí! ¡Eres asombroso! ¡Bratuja! ¡Qué pasada! Esos mutantes eran de órdago. Los aldeanos nunca tienen nada que hacer contra ellos. Pero tú te has abierto paso como si nada. Bueno, un placer conocerte. Me llamo Crest, por cierto. ¿Eres de ese tren? Seguro que los lugareños no os hablaron. Abrieron fuego directamente, ¿no? ¡Claro! Esos lerdos malnacidos. Ya me conozco la historia. Han montado una secta. Los muy cretinos están empeñados en que la tecnología destruyó el viejo mundo.